Que este próximo viernes tienen su reunión de, que acostumbran tener cada mes a las 7 de la tarde para que no lo olviden. Just, just to remind you, there's the announcement right there for the, the women of our church to have, uh, they have this uh, coming Friday, their uh, monthly meeting at 7 p.m. So don't, don't forget. <coughs> Muy bien, tiene su Biblia esta tarde, esta, esta mañana. Vamos a ir a ella, a la palabra de Dios. Eh, y vamos a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 5. We're going to be reading from the Gospel of Matthew this morning. And we're going to read chapter 5. Quiero invitarlo, si puede ponerse en pie, vamos a leerlo todos juntos, como acostumbramos a hacerlo. Vamos a leer los primeros 16 versículos de este pasaje. We're going to be reading the first 16 verses of this chapter. Mateo 5, del 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será asalada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre bendito, te damos muchísimas gracias por tu preciosa palabra. En este momento, Señor, queremos pedirte que Dios tú nos guíes a través y con tu Santo Espíritu para entender, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Heavenly Father, we thank you for your wonderful, beautiful word. And at this moment, our prayer is that you open our eyes, that you, with your Holy Spirit, guide us and teach us the message that you have for us. Porque pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, you may be seated.

¿Es la iglesia esencial? Is the church essential? Decidir si algo es esencial puede ser un asunto muy subjetivo. Deciding whether something is essential can be very subjective matter. Recuerdo en una ocasión cuando hicimos un, un viaje para ir de camping. I remember a camping trip we did. Iba a ser solamente un día. It was just going to be one day. Y dijimos uh, solamente llevemos lo esencial. Said, no, 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 no vayamos cargados de muchas cosas. Let's not take a lot of stuff. Pero recuerdo a alguien en mi familia. Family, apareció con televisión y con plantas. Para esta persona esto era esencial. Otros solamente llevábamos un plato y una cuchara. Yo creo que la, tal vez la mejor manera de acercarnos a este tema Perhaps the best way to approach this topic sería considerando si la iglesia es necesaria o importante. De hecho, el diccionario define la palabra esencial como algo que es De primordial. Now the dictionary defines the word essential as something that is of paramount importance. Este día que miremos lo que Dios nos dice en su palabra porque al final del día eso es lo que importa. Today I want us to see what God says in His Word because, of, of, after all, that is what matters. Y que estar preparados alguien nos diga es la iglesia essential? And that we may be prepared when somebody asks us, is church essential? Quiero decirte que la esencialidad o la importancia de la Iglesia Now, no la determinan ni individuos not ni instituciones, ni gobiernos, ni reyes, kings, ni concilios, councils, ni gobernadores, ni documentos, or ni cortes. Or la iglesia es esencial porque Dios la fundó. Church is essential because God founded the church. La iglesia es esencial porque Dios lo ha determinado de esa manera. And because God has determined it this way. En Mateo 16, 18, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. in matthew sixteen eighteen jesus tells peter and i tell you you are peter and on this rock i will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. existen tres instituciones en el mundo que fueron creadas por dios. now there are three institutions that were created by god that exist in this world. Y cada una de ellas juega un rol muy importante en nuestra sociedad. And each one has la primera institución creada por Dios es el gobierno. el gobierno que regula Y dirige la vida de los ciudadanos a través de establecer leyes Y haciéndolas cumplir. Now the government that regulates and directs the lives of citizens by formulating laws and enforcing them. Creo que es importante notar que cuando el Estado o el gobierno no está funcionando, todo se convierte en anarquía. Now it's important to note that when the state or government is not acting, everything becomes anarchy. Uno de los libros de la escritura más... Trágicos que podríamos mirar es el libro de jueces. Ya lo leímos en nuestro programa bíblico que tenemos. Pero quiero recordarte cómo termina el libro de jueces. El último capítulo, el último versículo, jueces 21-25, dice lo siguiente. En estos días, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Judges 21:25. 25 In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Qué manera de terminar este libro. What a way to end the book. Dice hay un periodo, hay un estado de anarquía. Says there is a state of anarchy. Dios instituyó el gobierno para regular la vida de sus habitantes. Cuando el gobierno no está funcionando, se convierte en anarquía. Otra institución que Dios creó es la familia. Now that God is the la familia que trae la estabilidad a la sociedad. The family that brings stability to society, a través de sus miembros entendiendo el modelo bíblico de Dios para la familia. With its members, but understanding the biblical model for the family. El modelo bíblico es un hombre, una mujer y sus hijos. And the biblical model is one man, one woman, and their children. Ese es el modelo bíblico. That is the biblical Ese model. Ese es el plan perfecto de Dios. That's God's perfect plan. cuando este modelo es alterado Now, model y cuando la familia se empieza a, de a desintegrar la sociedad será afectada will be quiero decirte hermanos que en los tiempos que vivimos Brothers, living, la familia está sufriendo ataques increíbles por diferentes medios. Different means. El miércoles compartía algo que ya se ha establecido como una ley. I was on that has been as a law. No sé si vamos a estar para ese tiempo cuando llegue el momento. Pero el primero de enero del año 2023, 1st, 2023 empezará una ley donde las tiendas que venden productos como Target, Walmart y todas estos estas eh, tiendas. All these major retail stores. Ya no estarán teniendo secciones donde haya artículos para niños y para niñas como hay en este momento. There will no longer be division between Areas for boys and areas for girls. Esta ley que ha sido aprobada. This law that has been approved. Les está pidiendo a estas tiendas que tienen más de 500 empleados. It's telling these stores that has more than 500 employees. Que eliminen estas secciones. To eliminate these sections. Y que creen una sola tienda. And that it be just one section donde no haya distinción de género para niños o para niñas. There's, there's no distinction between gender, boys or girls. Esto es algo, algo de, lo, de, lo, de lo mucho que se está planeando. And this is a little of, what, of the big picture of what's being planned. La familia está bajo ataque. Family is under attack. El tercer institución creada por Dios Now the third institution created by God es la iglesia. It's the church. La iglesia que sirve en la vida espiritual y moral de los individuos. Church that in the and moral lives of individuals. Y nuevamente, cuando cada una de estas tres instituciones, again, el gobierno, la familia, family, la iglesia, church, no está fun fun funcionando debidamente, role, esto va a traer complicaciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseña lo que conocemos como el Sermón del Monte, Now, Sermon Mount, lo inicia de una manera que debió de haber causado confusión y asombro en sus oyentes. He ini Porque notamos en Mateo 5, en el versículo 1, dice que vio una multitud subió al monte y vinieron a él sus discípulos y empezó él a enseñarles. And we see in chapter 5 verse 1 that when Jesus saw the crowds he went up on the mountain and after he sat down his disciples came to him. Pero la manera como él empieza en lo que conocemos como las bienaventuranzas. But the way he begins what we know as the beatitudes Está diciendo, y a propósito, la palabra bienaventuranza eh, también podríamos traducirla como la felicidad o el gozo supremo. Pero está diciendo, quieres alcanzar la verdadera felicidad. And so he's saying, Do you want to truly be happy? Dice, tenemos que ser pobres en espíritu. So we must be poor in spirit. Es para los que lloran, It's for those who mourn. es para los humildes, The humble. es para los que tienen hambre The, y sed de justicia, those who hunger and thirst for justice. es para los misericordiosos, The merciful. para los de limpio corazón, The para los que buscan la paz, The ones who seek peace. para los que son perseguidos, those who are persecuted. para los que son insultados y maltratados, los que son insultados y maltratados. De seguro sus oyentes al estar escuchando esto Now, sure Estos son no son los valores que nosotros conocemos the, the Estos valores van en contra de lo que hemos sido enseñados it, Como individuos con estas características Now, van a poder ser considerados esenciales ¿Cómo podrían ser considerados esenciales por otros? How could they be by y a continuación, en los versículos 13 al 16, Now from verses 13 through 16, que serán los pasajes que nos enfocaremos en esta mañana, which will we be focusing on this morning, nuestro Señor utiliza dos metáforas o comparaciones. Señor utiliza dos metáforas o comparaciones de dos elementos que en este momento eran muy esenciales.

Entendamos que esta no es una declaración dicha por el emperador romano. Esta no es una declaración dicha por un político. It wasn't a made by a politician. Esta no es una declaración dicha por un líder religioso. Or a statement made by a religious leader. Esta es una declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. This was a statement made by our Lord Jesus, who is God Himself. Ustedes son la sal de la tierra. It says you are the salt of the son earth. Son la luz del mundo. You are the light of the world. No solamente de una región. Not just of a region. No solamente de un pueblito. Not just of a small town. No solamente de 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 una colonia. No, es de toda la tierra. But of all the earth. Es de todo el mundo. The world. Quiero que notemos también que esta no es una pregunta que el señor les hace. now this is also not a. i want you to take notice it's not a question the lord makes no es quieren ustedes ser quieren ser ustedes la sal he doesn't say do you want to be the salt quieren ustedes ser la luz do you want to be the light no es una afirmación. It is an affirmation.: a que son mis Because you are my disciples a que son mis Because you are my followers.: in me. Because your faith and trust is in me.: Because of that you are now salt and light of this world. La sal. So let's look at the salt.: La sal en, desde, desde hace muchísimos tiempos. Tiene, ha tenido un valor muy, muy precioso, muy, uh, muy alto en la vida de las personas. Claro, se tiene que tomar con medida it's gotta be, y con precaución. We gotta take this with precaution, y eso lo entendemos. And we understand that. Pero permíteme compartir algunos de los muchísimos beneficios que tiene la sal. Like Leía en un artículo al preparar para este mensaje que hay más de 14.000 beneficios que tiene la sal. Pero no vamos a hablar de 14.000 porque them. tenemos que terminar para cierto tiempo uno de los beneficios que la sal uh, ha tenido y que tenía en el tiempo bíblico era cuando alguien tenía una herida se le ponía sal para poder uh, ayudar en, en, en su curación. Era usada para limpiar objetos. De hecho, estaba mirando algunas recetas que si usted pone sal con vinagre y quiere limpiar algunos objetos, eh, eh, es de gran beneficio. Tal vez algunas de ustedes lo han hecho. No solamente eso, pero la sal... Le da un sabor muy especial a la comida. Not only that, but salt also gives a very good taste to food. Hay un pasaje en el libro de Job que dice: ¿Se podrá comer un huevo sin sal? There's a passage in Job where it says, "Can you eat an egg without salt?" Eh, claro, si es por razones médicas, pues se tiene que hacer, pero no es porque tú lo quieras así. For medical reasons, you might have to do it, but not usually because you want to. La sal le da ese sabor a la que la comida necesita. Salt gives flavor to food. La sal en el tiempo bíblico le daba o era un elemento de conservación muy importante para las carnes. Now biblical time, salt was also used to conserve food. It was an important element. Detenía, detenía el, el, el proceso de descomposición. It would, it would stop the Personas que, que, que pescaban, por ejemplo, ponían esos esos peces en sal para que pudieran eh, eh, resistir el, el proceso de descomposición. la sal no solamente ayudaba en el proceso de descomposición pero también era usada cuando personas se encontraban bajo un intenso calor en climas secos y se les daba pastillas de sal para que eso produjera sed en ellos. now in very dry climates uh, people would take salt to retain moisture. Algunos, tal vez cuando vamos al cine, ¿qué compras? ¿Solo palomitas? No, tenemos que comprar un litro de, de, de líquido, ¿no? Porque si no, eh, vamos a tener mucha sed dentro del cine. La sed, la sal produce esa sed. La sal también produce sed. En la escritura hay un pasaje muy interesante y si quieres mirarlo conmigo en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, el pueblo de Israel era requerido que usara sal en sus ofrendas. Levítico 2:13 dice lo siguiente: Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Mira esto: en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Now we see in Leviticus 2:13 how the people of Israel were required to use salt in their offerings, and it says, "You shall season all your grain offerings with salt. You will not let the salt of the covenant." With your God be missing from your grain offerings. With all your offerings you you should offer salt. años la sal era una manera cómo se les pagaba también a los soldados. I also learned a while back that salt is a, a, was a way of paying the soldiers. And it's where we get the word salary. La hemos escuchado, todos recibimos salario. Bueno, viene porque en el tiempo antiguo los soldados se les pagaba con sal. Era un producto muy preciado. It was a very precious product. Era un producto muy importante, very important. de vital importancia. Vital importance. No de, mal de nuestro Señor Jesucristo usa esta metáfora o comparación. Y nos dice Ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra tiene un poder penetrante. Now, the salt has a penetrating power. Bueno, cuando miramos estos pocos beneficios que encontramos de la sal, creo que todos estamos de acuerdo que nuestro mundo. We can all agree that our world, la sociedad en que vivimos, la que vivimos, está urgida, is in need de sal, of salt. Estamos viviendo tiempos difíciles. We are living difficult times. Encontramos cómo nuestro mundo está en un proceso de descomposición. We see that our world is it's upside down, going into decay. Encontramos cómo nuestra sociedad en la que vivimos in in, avanza a pasos agigantados taking giant steps, en ese proceso de pudrición moral y espiritual en la que se encuentra. That of, of spiritual, moral rotting. El profeta Isaías dice, cuando él escribe, oh, Qué triste que el hombre a lo que es malo le llama bueno. The prophet Isaiah says, "Oh, how sad that man what is evil call good." Y a lo que es bueno le llama malo. And what is good he calls evil. Eso lo escribió el profeta Isaías miles de años atrás, cientos de años atrás. Now, the prophet Isaiah wrote this hundreds of years back. Y eso no ha cambiado, sigue también en nuestros días. And we see that even today. A lo que es malo ahora se le llama bueno. What is bad is now good. Y podríamos encontrar tantos ejemplos. And we could say many y a lo que es bueno se le llama malo. Nuestro mundo necesita esa sal. Our world needs salt. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son esenciales. You are Ustedes son de vital importancia. You're of vital Nuevamente no lo ha dicho un presidente. No lo ha dicho un concilio. Council no lo ha dicho la Corte Suprema. Or the Supreme Court. Lo ha dicho Dios mismo. It is the Lord Mar Marcos 9:50 dice lo siguiente: Mark 950. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. Buena es la sal. Salt is good. Now in verse 14, our Lord uses a different comparison. Y dice, Vosotros sois la luz del mundo. Now he says, You are the light of the world. Creo que fue la semana pasada que hablábamos cómo Dios le había dicho a su pueblo. Y lo había comisionado para que su pueblo fuera a la luz. And he had commissioned them to be the light. Isaías 42, 6 dice: Te haré luz a las naciones. Israel había sido llamado a ser la luz para las naciones. Isaiah 42, 6 mentions: I have made you the light of the nations. That's what Israel had been called to. Pero habían fallado en ese encargo. But they failed in this order. When we get to the period of, of the church in the New Testament, ya no es el pueblo de Israel. it is no longer the people of Israel. Ahora somos los creyentes. It is now the believers, somos los hijos de Dios, God's children, a los que se nos ha dado ese encargo. which we have been commissioned. la luz podríamos mencionar de muchos símbolos que tiene la luz símbolo de verdad is a symbol of truth. la luz símbolo de vida of life. la luz símbolo de conocimiento of understanding pero por el contrario están las tinieblas the contrast is, there's darkness. las cuales son símbolo del pecado Which is a symbol of sin. son símbolo de la maldad of evil de la corrupción, Corruption de la ignorancia, y eso es lo que Señor Jesús nos ha dicho y nos ha comisionado. Us Ustedes son la luz que este mundo necesita. Nuevamente, así como el mundo está en corrupción, está en descomposición. Encontramos también un mundo que está en tinieblas. We also find that it's a world in darkness. Un mundo que necesita dirección. In direction. Y esto es muy contradictorio. And now this is contradictory. Porque lo hemos mencionado en otra ocasión. We've mentioned this another occasion. Con tanto avance, with, with so much advancement. con tantos inventos, with so many inventions. con tanta tecnología, so much technology. acaban de ser enviados unos individuos a la estación. Uh, espacial. We just sent out two people to the space station uh, creo que hace about two weeks ago. Se está planeando cómo, cómo llegar a este planeta llamado Marte. There's plans of how to get to Mars. Y cada día aparecen más y más conocimientos. Lo que hoy Lo que hoy es nuevo, el día de mañana ya es obsoleto. What today is new, tomorrow it's obsolete. Yo creo que uno de esos ejemplos son los teléfonos. You know, one of those of El otro día llevé a un teléfono que tenía de hace como 20 años a ver si tenía arreglo. I took a year old phone to see if they could fix it. Y yo creo que la muchacha, verdad, se, se dijo, ¿y este hombre en qué mundo vive? <laughs> this, this girl kinda laughed at me. Dijo, mejor le saldría mejor si se compra otro. So should just buy a new one. Pero aún encima de todo eso. But even a, con todo ese conocimiento el hombre no sabe a dónde ir porque el hombre está en tinieblas porque el hombre está en ignorancia is in, is in está en una ignorancia espiritual está en unas tinieblas espirituales en juan 319 nuestro señor jesucristo dijo lo siguiente los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas John 3:19 our lord says people love the darkness rather than the light because their works were evil dice que amaron más las tinieblas dice they love the darkness more nuestro señor jesucristo en juan 12:46 dice yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. now our lord jesus says in john 12 46 i have come into the world as light so that whoever believes in me may not remain in darkness. nuevamente nuestro señor jesús nos dice ustedes son la luz del mundo. now again our lord says you are the light of the world no es una opción it's not an option it's an affirmation it is an affirmation. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú has nacido de nuevo. You've been born again. Tú eres un creyente. You're a believer. Hermanos, tenemos esa afirmación de Dios. Then brothers, we have that affirmation from God. Ustedes son la luz del mundo. You are the light of the world. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses, Now, the, en el capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente en este versículo que creo que es muy importante, y lo mencionaba también creo que este miércoles o la semana pasada, de cómo el mundo en que vivimos, la maldad que se encuentra a nuestro alrededor, Está siendo detenida por lo que el apóstol Pablo nos dice en este versículo, segunda de Tesalonicenses 2.7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Otras versiones dicen de la anarquía. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez... Se quitado de en medio. Now second Thessalonians 2:7 says, "For the mystery of lawlessness is already at work, only he who now restrains it will do, will do so until he is out of the way." Dice que ya está el movimiento de anarquía. We see that lawlessness is already at work or anarchy is already at work.

en la ciudad de donde yo soy, Guadalajara, están empezando a aparecer este tipo de incidentes. Y no es extraño que muy pronto en todo el mundo aparezca este movimiento de anarquía. We see this movement of anarchy. La palabra de Dios dice, ya está, este movimiento, este espíritu. Scripture tells us that this, this mystery of lawlessness is already at work. ¿Te lo que dice jueces? Do you remember what Judges says? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Everyone was doing what was right in their own eyes. Dice, pero en este momento eso está siendo detenido. But yet that right now is being restrained. La maldad de este mundo está siendo detenida. Evil is being ret retained. ¿Sabes por quién? And do you know why? It's because of the Holy Spirit and the Holy Spirit that abides in the believers. Quitado de en medio. And the apostle says, only he who now restrains it will do so until he is out of the way. El Espíritu Santo sea de este mundo, now, when the Holy Spirit is taken from this world, la iglesia, when the church, que es la sal, which is the salt luz, and the light mundo, of this world, quitado, when it is taken away, oh, brother, this will be chaos. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes son la sal y la luz de esta tierra and y that, de este mundo. Pero en esos versículos el Señor nos da una advertencia. In verses we see a warning. Y dice, hay un peligro. Says, There's a danger. Ten cuidado. Be careful. Por un lado dice que la sal no pierda. Su efecto Is do not let salt lose its effect. Sabes que en sí la sal no puede perder su salinidad. Pero cuando la sal es contaminada con otras sustancias, But when it's contaminated with other substances, ya no puede ser usada en los diferentes usos. Para la que fue creada. No Imagínate si la sal que tienes en tu mano. So think of having salt in your hand. Te dijeran, Juanita, esta sal se la vendemos casi regalada, pero está contaminada. They say I have the salt and I'll sell it to you. I'll almost give it to you, but it's contaminated. ¿Le echaría al pozole que usted prepara? No, ni me invite. <laughs> no. Imagínate que digan, mira Javier, esta sal que tenemos aquí para esa herida que te hiciste. Pero está contaminada. But it's contaminated. Tal vez te ayude. Maybe it'll help a que pierdas el brazo. To lose your arm. No. Dice el Señor, ten cuidado. The Lord says, Be careful. Que tu sal that your salt no sea contaminada. no sea contaminada. Hermano, como creyentes, como hijos de Dios, as as God, tenemos que tener cuidado que nuestra vida no sea contaminada. Que no sea contaminada por el pecado. Contaminated by sin, que no sea contaminada por las influencias de este mundo. By the influences of this world. De lo contrario, no podremos tener esa influencia. Or we will not have that influence. Me gusta lo que este hermano, uh, uno de mis escritores que leo, Charles Swindle, dijo en una ocasión. La sal dentro del salero no será efectiva. Tiene que esparcirse. I like what Charles Swindle says. He said salt inside the salt shaker will not be effective. It has to spread. Y es muy cierto. And it is very true. Dentro del salero no le va a hacer bien a los frijoles. Dentro del salero no va a hacer bien a la carne para que detenga su descomposición. This it will not help meat from Tiene que esparcirse. It needs to be Hermano, nuestra influencia dentro de estas paredes. Now, our these walls no va a tener ningún beneficio. Will not benefit anyone. No, es al salir de estas cuatro paredes. It is going out of these four walls. Bueno, en este caso no son cuatro, son como veinte, ¿no? Well, we have, uh, maybe more than four. El que lo diseñó fue muy creativo. Dice, es allá afuera. It is out. Es en este mundo que está en descomposición. Es en este mundo que está en descomposición. Donde nuestra sal tiene que ser esparcida. Where our salt needs to be out. Lo mismo sucede con la luz. Now it is the same with with light. Dice, el señor, ten cuidado. The Lord says be careful. De no esconder tu luz. Be careful not to hide your light. Sabe que es muy interesante. Now what's interesting? Porque la luz no hace ruido. Because light does not make a sound. Pero la luz se deja ver. You can see it. Quiero decirte que, hermano, No minimicemos nuestra influencia. I want to say, let's not minimize our influence. No pienses y digas, pero mi luz es muy pequeña. Don't think, I have such a small light. Mi luz es muy insignificante. It's insignificant. Quiero decirte que en medio de las densas tinieblas un pequeño fósforo que sea encendido a match that is lit, va a ser visto will be seen. a muchos metros. O pies de distancia. A Pero dice que cuando encendamos esa luz, no la pongamos debajo de un almud. La palabra almud también se entendería como cajón, como una canasta o una olla de barro. So he says, do not put it under a basket las lámparas o las las lámparas que eran usadas en el tiempo bíblico no eran candeleros. You know, the, the, the light that was used in biblical times are not like these type. Eran pequeños instrumentos que se ponía poder en en una mano. Something that you could hold in your hand. Se le echaba el aceite y se encendía la mecha. You would pour oil and light it up. Usualmente las casas pequeñas que eran de una sola habitación. And usually small houses one one room. En una pared se, se ponía tal vez alguna estancia y ahí se, se ponía la lámpara. Dice: Nadie va a encender una luz. No one will light it y la va a esconder. And then hide it. No tiene sentido. It, it doesn't make sense. Dice: Tu luz tiene que brillar. Your light must shine. Puse mis notas una aclaración. I made a clarification in my notes. No es nuestra luz. It's not our light. Es la luz de Cristo. It's light. Es la luz de Cristo que resplandeció en nuestros corazones. It is Jesus light that shines in our hearts. Que hace que ahora nosotros reflejemos esa luz. Now is that that now we can his light. El mundo nunca ha mirado ni mirará a la Iglesia como esencial. You know, the world has never seen or will ever see the church as essential. Especially when we look at the Beatitudes. Can you imagine those listening? How, how are these type of people that are meek, humble, de limpio corazón? Clean heart. Que van a ser perseguidos? Que van a ser insultados? ¿Cómo estos individuos How van a poder ser considerados esenciales? How are they going to be no, estos deberíamos de ponerlos en el último lugar. No, no son importantes. They're not important. Quiero decirte que Satanás. Let me tell you that Satan hará todo lo posible, y está haciendo todo lo posible, and he's doing everything si possible, Él pudiera, if he could, de desaparecer a la iglesia de la faz de la tierra, Entendemos que eso no será posible, But we know that that's not possible. porque nuestro Señor Jesús ya lo dijo, ni las puertas de Hades van a prevalecer contra ella. Porque nuestro Not that The doors of Hades will not prevail against the church. Pero sabes lo que sí va a de hacer? But you know what he will try to do? A de a la he will try to pollute the church. Va a tratar de contaminar a los creyentes. He will try to contaminate the believers. Va a tratar de contaminar nuestra sal. He will try to contaminate our salt. Para que nuestra sal no sea efectiva. So that our salt is not effective. But nuestra luz sea escondida and, uh, para que nuestra influencia en el mundo so in no sea posible para concluir esta mañana we'll si alguien nos preguntara ¿es esencial la iglesia? If ¿O es importante? ¿O es necesaria? La respuesta es un rotundo sí. Cancers, yes. Si te preguntan por qué, why, bueno, primeramente porque Dios lo ha declarado. First of all, Dios lo ha declarado y eso es más que suficiente. God has it, Pero no solamente eso. Not only that, sino porque este mundo lo necesita sabes tengo otro punto pero no nos va a dar tiempo y lo trataré en otra ocasión you know, porque no solamente la iglesia es necesaria e importante para este mundo Not only world, pero es esencial e importante para los cristianos esta es una de mis mayores preocupaciones en este momento. This is one of my greatest worries at this time. Especialmente si me están viendo en esta grabación en este momento. Especially if es por muchos, no solamente en esta iglesia, pero muchos creyentes en el mundo. My prayer is for believers, not only from this church, but throughout the world que se están dejando engañar por las mentiras de Satanás That are being deceived by the enemy's lies. con esta pandemia with this pandemic. con este toque de queda con toda esta situación with -at -home order, with situation. tengamos cuidado y que no es necesario congregarnos con el pueblo de Dios que the no es necesario juntarnos para adorar a Dios es muy importante y necesario It is very important and necessary. el escritor de Hebreos dice y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino like sí, tanto más exhortándonos y animándonos en cuanto veis que aquel día se acerca But even more so,

My family and I, si volviera a suceder otra situación, arise, ya sea que estemos en el estacionamiento, we are in the lot, ya sea que estemos en un parque, park, pero vamos a volver a congregarnos porque la iglesia es esencial, no solamente para el mundo, not only for the world, pero también para los hijos de Dios. Dice la escritura que va a llegar tiempo. Scripture tells us that there will be a time a enfriar. where the love of many will grow cold. Hoy en día el mundo está aterrorizado por un virus llamado Corona 19. Pero hay un virus que el hombre no ha considerado que es todavía peor. Y este no importa si usas mascarilla o no, si te saludas de manos o no, porque este es un virus que está en el alma, es el virus del pecado. Y este es un virus que tiene consecuencias eternas, y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para librar al hombre de ese virus. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que tú tienes ese virus y tú estás condenado a una muerte eterna separado de Dios en el infierno. Yo voy a estar allá afuera en el cuartito que está ahí, si hay alguien en esta mañana. que se ha enterado que tiene ese virus, yo quiero hablar más contigo y decirte cómo en la palabra de Dios hay solución para tu situación. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor. Tú nos has comisionado para ser la sal y la luz que este mundo necesita. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para poder realizar esa labor en este mundo que está en descomposición y tinieblas. Ayúdanos, Dios, para no perder nuestra influencia para que nuestra vida no sea contaminada, Señor, y que nuestra luz no sea escondida. Santo Espíritu, obra en los corazones de aquellos que, Señor, saben que tienen ese virus. los Padre mueve sus pies a este cuarto, señor, en esta mañana, porque pueda hablar con ellos. pide a tu iglesia, dios, pero también te damos gracias por la oportunidad de adorarte con nuestros diezmos y ofrendas. bendícelos, señor. llévanos con ese gozo que solamente viene de ti. saber, señor, somos bienaventurados, aun cuando el mundo, Señor, no lo mire de esa manera. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Y dios los bendiga, hermanos Un abrazo.